Hello, everybody. Happy holidays, Merry Christmas, and welcome back to Emma in Costa Rica. Today, we have a special episode for you guys. We're going to be going down to Capos to a little señora's house. Her name is Poyito, and she's going to be showing us how to make traditional Costa Rican tamales. So, let's go. Ya yo no trabajo, pero siempre trabajo. Todas mis cositas. Yo tengo mi masa, mis cositas. Esto es para hacer aquellos mecatitos. Ajá. Tengo todas mis cositas de trabajar. Esto es para que le ponemos a la carne. Ah, ok. Y eso es cerdo, ¿verdad? Esto es cerdo. Perfecto. Sí. Eso es lo más normal. Sí, sí, eso es lo más importante de y la masa, que es muy importante la masa, cómo se prepara, uh-huh. O cómo la preparo yo, porque muchas personas agarran unos paquetes que vienen con esto diferente, uh-huh. Lo revuelven y le ponen a la masa y esa masa no es rica, es porque lleva mucho condimento. Sí, no me gusta cuando echen mucho consomé. Ajá. Porque es muy fuerte el sabor. Muy fuerte el sabor. Entonces yo, de la pata de la vaca, uh-huh. Cerdo, res. Ah. Aquí. Preparo. Oh, wow. Sí. Todos estos huesitos lo colamos. ¿Ve? Uh-huh. Sí. Esto se cuela y se le pone a la masa y no se le pone... Entonces, eso es como consomé propio. Eso. Eso es mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Esta es igual a ese. Ah, ok. Sí. Pero ya preparado. Sí, ya está preparado. Exactamente. Dejamos un poquito aquí porque no sé si ocupo o no ocupo. Iban a venir unos chiquillos a ayudarme, pero no vinieron. Uh-oh. No vinieron, vea. Cuando usted le enseña a su mamá, ella va a querer comer. Porque va a ver que no tiene montones de... Algunas personas no comen por miedo de que tengan montones de... Como tiene las cosas que echen... Los ingredientes, ajá. Eso. Ajá. Eso es malísimo para el cuerpo y todo sí, eso. Sí, exactamente. El pobre cerdo. Sí, es algo parecido como uno, ¿verdad? Si uno no se cuida, pues ya hay... más, no sé, que no me quede muy seco, uh-huh. Tiene, en Guanacaste hacen los tamales con una, nosotros sabemos, mi papá es de Guanacaste, ajá, yo sé hacer esos tamales y la masa no se prepara así, la masa se agarra, se revuelve, pero como para las tortillas, ah. Palmeadas, ajá. Como las tortillas palmeadas, se prepara eso y se hace con la masa sin cocinar. Por oh, eso, wow. Sí, por eso se llaman tamales. Ellos les dicen nacatamal, o algo parecido como Nicaragua. Ah, ok. Ajá. Porque es muy cerca. Sí, 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 es con frontera. Oh, sí, wow. Sí, es con frontera. Y es muy normal que... Los lugares diferentes en Costa Rica tienen tamales diferentes. Sí, sí. Oh, wow. Sí. Pero ya aquí, ya San José, ya la capital, ya es este que le llamamos tamal colado. Ok. Pero no es porque se cola así, sino porque se cocina la masa. Ajá. Por eso se llama tamal colado, porque se cocina la masa. Interesante. Sí. Ahora vamos a ponerle un poquito de maicena. Por aquí tengo.
Este es para darle un poquito más de... De dureza al que también okay. Es maíz. Sí. Pero ya esto es poquito. Ok. Sí. Esto. Por eso mis tamales son muy buenos, porque los hago con mucho cariño en el juego. Sí, porque casi siempre las personas hacen ahora con gas, o con gas, más que nada. Todas las... En las casas y todo. Eso, sí. Sí. Todas las señoras no les gusta contilarse. Esto se llama contilarse. Se ensucia mucho uno las manos. Pero después... Pero eso es puro sabor, ¿no? Eso es puro, exactamente. Eso es puro sabor. Sabor criollo. ¿Y eso qué es? Eso es grasa. Es como, sí, como para ponerle un poquito de gasolina o algo para que prenda. Sí. Entonces, como no tengo, un poquito de grasa es muy importante. No sabía que eso funciona. Sí. El tamal, le ponemos su masa, su arroz, su papita, su zanahoria, su vainica y su pedacito de carne. Ok. Y de para decorarlo, algunas personas le ponen una hojita de culantro, pero a mí me gusta ponerle mejor un par de tiritas de chile, uno verde y uno rojo. Más rico, más guapo, más elegante, más gourmet. Sí. Y color de Navidad. Y color de Navidad, exactamente, sí. Uh-huh. ¿Y tenemos que cocinar los vegetales primero? Sí. Okay. La masa no podemos dejarla en el juego sin cuidarla. Ok. Él hay que estarlo dándole vueltita para que la masa no se pegue. Ve, ya se está poniendo espesito. Sí. Ya está bien, véalo. Ajá. Ya está buena. ¿Quiere probar? Ok, sí. ¿Sí? Muy bien. Va a quemar un poquito, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Está bueno. Cuando ya se le pone todo, entonces le agarra otro sabor. Las hojas le dan otro sabor. La leña le da otro sabor. Sí. ¿Sí? Y todo junto. Sí. Sí, y todo junto. Exactamente. Excelente. Thank you.
is the banana leaf. This is the mass that we just made. We've got some rice, some pork, and the cooked veggies. And then some fresh chili here. So now we just need to wrap it all up. La masa, el arroz, la carne. Me gusta ponerle un poquito de este que va aquí abajo. Ajá, más o menos. ¿Por qué? Este es del mismo cerdo. Sí. Dos papas. Dos vainicas. Y una zanahoria. Y de último, uno verde. Y uno rojo. Y uno rojo. Para más bonito. Sí. Más guapo. Eso es todo. Arrollamos. Y arrollamos acá. Ya está. Así nada más. Wow. Eso nada más. Ahora hacemos el otro, lo ponemos juntos y ahora lo verán. Vamos a tomar fresquito. Bueno. Sí. De la piña es la cáscara, ¿no? ¿En serio? No la pulpa, sino la cáscara. Oh, wow. Se pica, sí, se cocina con un poquito de arroz crudo, arroz. Se pone a hervir ahí y sabe un fresco bueno, refresca el estómago. Uh-huh. Y no es como los demás frescos. Nadie le va a comunicar con Doña Margarita. Ese es mi nombre, Doña Margarita. Ah, ok. Juntos ahí. Uh-huh. Como un regalito. Como un regalito, exactamente. Solamente le ponemos una flor aquí de la Pascua, de pastora. Oh, wow. Hoja de pastora y hace un regalito. Wow. Ella tiene su revés y tiene su derecho. Ah, ok. Sí. Este es el revés. Y este es lo de afuera y esto es lo de adentro. Este es el mejor detalle esta es la hora más importante del tamal. Uh-huh. Servirlo. Wow. Se ve guapo. Uh-huh. Este es el que usted hizo. Wow. Lo hice bien. Sí, excelente, excelente. Excelente, excelente. A disfrutarlo, un tenedor o una cuchara. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Con mucho gusto. All right, guys, so we just finished making our tamales, tasting them.
and enjoying our day with Pollito. So now I'm gonna go home and start editing the video because I want to get this out to you before Christmas Day. So I hope you guys enjoyed the video. Merry Christmas, and I'll see you guys next time. No, no, hay que. Hola, ¿y cómo está? Y pasa adelante, está su casa, sí. Siéntese, tomemos, comamos. Sí. Yo soy un pollito encantador. Sí.